tal amigos? Mi nombre es Camilo Mejía y quiero audicionar para el personaje de médico, médico cirujano. Gracias. ¿Mi papá cómo está? Tranquilo, que ya lo estabilizamos, ya está fuera de peligro. Gracias a Dios, nadie me da razón de él. Lo estábamos atendiendo, es un asunto delicado. Su papá es un adicto a la droga y pues ahora que estamos en esta situación de cero consumo, pues el cuerpo está tan acostumbrado a estar bajo los efectos de los estupefacientes que el cuerpo, al no tener la droga, pues entra en colapso. La buena noticia es que lo declararon emergencia vital, entonces ya le hicieron una transfusión. Gracias. Sí, sí, pero falta sangre. Yo creo que de todas maneras tiene que buscar los donantes. La droga es su infierno y el mío. Sí, tienen que salir juntos en esa rehabilitación. ¿Se cree que se puede rehabilitar? Vea, Juan Camilo, yo le voy a ser franco. No es nada fácil. Es un problema, pues, bastante grande el que tiene usted con su papá, pero no es imposible. Probablemente van a venir crisis, de pronto una recaída. ¿Recaer? Sí, es lo más probable. Pero eso no lo puede detener, hombre. Si de verdad usted quiere ver a su papá bien, pues no se deje ganar. Por más que sea un camino largo, sí se puede salir de la adicción. Bueno.